prevenir el cáncer de mama de las mujeres principalmente, y sobre todo de que se les dé una atención médica adecuada, porque muchas cuando son sometidas a la mastectomía, pues simple y sencillamente se quedan así, entonces pues es como un triple castigo. ¿Se refiere a la iniciativa del PRD? Bueno, a mí me parece una iniciativa muy interesante, pero hay que analizar qué implica. Yo sé que es bueno para una mujer muy impactante que te puedas que someterse a un proceso como tal. Yo he estado de cerca mediante la fundación en este sentido, y yo sé que la beneficencia pública trae programas para poder ayudar a estas mujeres en su reconstrucción. Me parece muy importante que se incluya, pero también hay que ver lo que implica que haya los médicos reconstructores, los cirujanos reconstructores, que puedan ayudar a que se solvente la demanda de las cirugías, y sobre todo pues que te lo pueda cubrir el Estado, ya que creo que solamente te dan 6,000 pesos para dicha reconstrucción de apoyo una vez que estés en la mastectomía, no alcanza para poder hacer la operación. Pero esta iniciativa para que la seguridad social del Estado abarque también esta reconstrucción, porque no solamente es la cuestión física, sino también la moral, la económica, porque muchas familias dependen nada más de la mamá, y cuando se someten a eso, pues, están en una difícil situación. Sí, por eso le decía, tenemos que ver las implicaciones de esto, y yo estoy a favor, pero siempre y cuando haya las condiciones para poder realizar dichas cirugías. No es nada más, implica cirujanos reconstructores, que no los hay muchos, porque yo también he buscado a través de la beneficencia pública en hacer este tipo de programas. Implica también la capacidad de los hospitales y los instrumentos, y también las prótesis. ¿Cómo cuántos cirujanos reconstructores tiene en México? Y si sería necesario especializarlos, ¿no? Porque la demanda es igual a eso. Bueno, en las instituciones de salud públicas, la verdad es que no tengo el dato, pero sé que las especialidades van en temas más específicos que cirugías reconstructivas o plásticas. Diputado, usted ya está cercana al tema. El rezago en la atención a este tipo de problemas de salud, desde su experiencia, ¿cuál sería? ¿Estamos comunal? ¿Estamos avanzando? Lo que usted nos comenta, ¿no? Que es difícil encontrar especialistas que puedan trabajar ya en las cirugías reconstructivas y todo esto. ¿Qué tan grave es el rezago? Yo creo que sí se han hecho avances importantes en el sector salud, sobre todo en el tema. Cada vez hay más conciencia sobre el problema del cáncer de mama en la mujer y los números que hay, que es de las principales causas de muerte del país. Sin embargo, los esfuerzos no son suficientes. Todavía los tiempos de espera entre una cita y ser atendido y la cirugía, pues son muy largos, ¿no? Y esto pues puede ser la diferencia entre que crezca un tumor y no. También otra cosa que en la que hay rezago es en los técnicos especialistas en operar. Existen los aparatos, pero no hay los técnicos especialistas para operar los mastógrafos, los electrones, entre otros aparatos que se necesitan para poder atender la demanda, la gran demanda que hay, a pesar de que se han hecho ampliaciones como lo es el del Instituto Nacional de Cancerología. Pues sigue siendo, no es suficiente. Sobre todo también hay que meterle mucho a los programas de prevención, porque si tú te detectas un cáncer a tiempo, pues bueno, todo esto va a ser mucho menos costoso, tanto para la familia como para el Estado. Diputado, pero a veces, por ejemplo, en el centro de salud, vas a tu consulta, nunca encuentras nada, y ya cuando está avanzado el cáncer, dices, pues es que sí se te desarrolló el cáncer, pero a veces es como un problema en el sector salud, precisamente la detección, ¿qué hay que hacer desde este grupo? Y también preguntarte que la concientización que deben tener los hombres, porque esa es la palabra, que sus compañeras pues vayan a estas revisiones, porque ya no vas a quedar. Bueno, en este sentido yo siempre he dicho que es una responsabilidad de todos, ¿no? El hombre de apoyar a la mujer, y por otro lado que el hombre también le da cáncer de mama, no es exento de este problema. Y ¿me puedo repetir la primera pregunta? Sí, del sector salud, de que se atiendan con oportunidad, porque es muy deficiente a veces Es deficiente el servicio, pero también creo que hace falta mucha información. Nosotros, en un esfuerzo por ayudar a la gente, publicamos un manual del Seguro Popular con
una red de fundaciones llamada Fomesama, en donde viene a qué tienes derecho y a qué no, y qué sí te cubre el Seguro Popular, y cuáles son las clínicas acreditadas para atender el cáncer de mama, ya que muchas de ellas no lo dicen y entonces no sabes que te puedes atender ahí, y también muchas de ellas abusan, la verdad, de que no se sabe y te quieren cobrar jeringas o vendas o partes de los tratamientos que la verdad es que sí están incluidos. Entonces yo creo que mucho es una cultura de información y de educación, tanto para la mujer como para el hombre, el saber que si quieren que su mujer esté en la casa y que esté con sus hijos, tener una madre para su familia, pues tiene que estar sana, ¿no? Y para eso se tiene que checar. Dato duro, el número de mujeres que No tengo el número exacto porque no existe un registro y eso es lo que también estamos proponiendo que se haga, que ya vamos tarde en ese sentido. ¿De cuántos casos se detectan? La verdad es que no lo tengo presente, pero las cifras sí son muy preocupantes, ¿no? Cada dos horas muere una mujer mexicana por este mal. El 60% de los casos pudieron haberse salvado de las muertes por cáncer si se hubiera tenido una detección oportuna. El 80% de las muertes ya llegan de etapa 2 en adelante. Son muy pocas las que son etapa temprana la detección. Entonces, yo creo que hace falta mucho por hacer. A pesar de todas las campañas y de toda la concientización, todavía sigue creciendo este problema para ser una de las principales causas de muerte en México. La coordinadora de Morena dice que ellos están proponiendo que estos servicios de detección oportuna temprana de cáncer sean gratuitos, incluso las mastografías, pero el gobierno dice que nunca tiene dinero. Es por justicia. Las mamografías son gratuitas a partir de los 40 años según la norma de salud. Antes era a partir de los 40, mediante una reforma que se hizo en la NOM 041, ya es obligatoria y gratuita a partir de los 40 años para todas las mujeres. Muchas gracias, señor presidente. En otro tema, el martes vinieron distintas organizaciones para denunciar la presencia de candidatos en la Cámara de Diputados. Una de sus preocupaciones era la Comisión de Salud. Para dictamen, ¿no? Y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para empresas, opinión. Se acercan a los diputados y logran frenar las iniciativas que impulsan. ¿Cuál creen que debe ser el tratamiento desde la Comisión para estos candidatos que se van a estar presentando? Yo creo que se tiene que seguir el orden que ya está establecido para los cabilderos registrados para venir a la Cámara. Yo no lo veo mal, la verdad es que son válidas sus preocupaciones y debemos de escucharlos como escuchamos a cualquier persona, son representantes, simplemente que sean las vías institucionales. Diputada, una pregunta, ¿se puede como integrante de la Comisión de Derechos Humanos? Sí. Las conclusiones del alto comisionado de los derechos humanos dice que México pues sí persiste en esta crisis, vive la realidad de derechos humanos. ¿Qué opinión le merece? Yo creo que es una crisis que viene desde hace mucho tiempo y no se va a acabar en un año o en unos simples meses. Tienen que tomar acciones a largo plazo, que creo que lo está haciendo el presidente Peña Nieto desde el principio de su sexenio. Siempre ha estado dispuesto a escucharlos, a oír sus opiniones, preocupados por sus investigaciones y preocupados y ocupados porque se atiendan estos temas. Hay la impresión de que no se admite que hay crisis. Se señala por la parte oficial que hay cosas en las que se están avanzando, que hay pendientes, pero admitir la crisis todavía no. Se tendría que admitir, diputada, para poder entender el problema en el fondo. Yo comparto la opinión. La verdad es que creo que sí hay casos graves de violaciones a derechos humanos, pero tal cual una crisis creo que sí se deben de tomar las medidas para dar una declaración de ese tipo. ¿Sería como extralimitarse decir que es una crisis tan grave como la que percibe la ONU? Yo respeto la opinión de la ONU y soy respetuosa de sus declaraciones, pero sí creo que se puede estar exagerando en ese sentido. ¿Cuántos de los aquí presentes? Nada más para saber en qué comisiones están. ¿En alguna ocasión han adquirido un producto o contratado un servicio? ¿De cuál se han sentido totalmente decepcionados? Soy secretaria de la Comisión de Salud, de Turismo e integrante de Derechos Humanos. Por las que ustedes pagaron, por las que les fueron ofertadas. No son en nada parecidas a aquellas que en la realidad. ¿Sí? ¿Lo pasa? Ni en el producto o el servicio. Muchas gracias. Que tengan buen día.